We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and no older. But I do it all again. Getting drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarette. Presenta este programa Talar, mucho lácteo, poco marketing. Y TTL, la mejor manera de viajar entre Brasil y Uruguay. Y ahora, amigos, lo que vamos a compartir con todos ustedes es un nuevo espacio de arte que podrán visitar a lo largo de todo el año. Varios artistas sanjuaninos se instalan en la península, en Punta del Este, con su galería Artify. En este espacio de arte que podrán disfrutar en el principio o en el final de Gorlero, como le quieran llamar, Gorlero y Calle 15. De San Juan a Punta del Este, es como, para nosotros es como un sueño cumplido, ya que nosotros estamos en San Juan, abrimos en julio del 2020 y nosotros veíamos la calidad de nuestros artistas. Y siempre como este, como te decía, como un sueño era sumarnos a este ecosistema del arte que tiene Punta del Este tan consolidado. San Juan es una provincia de Argentina que está como más o menos a la altura de Santiago de Chile, pero digamos de este lado de la cordillera. De San Juan específicamente trajimos 7 artistas. Son una gama, un abanico muy interesante de distintas edades. Muchos muy jóvenes, la mayoría muy jóvenes, pero no por eso emergentes, sino que les va muy bien, que están consolidados incluso a nivel internacional. Nosotros queríamos mostrar eso mismo en este punto, en Punta del Este. Nosotros hablamos con esta artista sanjuanina, Mariana Bernal, y decidimos que la escultura de ella tenía que estar. Es muy interesante la escultura de ella, que se llama Artilugio para que las mujeres vuelen, pero no tanto. Entonces, bueno, ya desde el título tenemos como un mensaje. Si vos mirás todo el modelo que ella ha elegido, sí, es un modelo de mujer fuerte, empoderada. Y es interesante el mensaje porque si viene una primera aproximación, que vos podrías decir, bueno, es un poco romántico también, porque te está contando una historia un poco romántica. Incluso si vos ves, bueno, hay una ropita, las uñitas pintadas, decís, bueno, hay un mensaje femenino. No por femenino deja de ser feminista. En este sentido del género que te digo, no ha elegido una modelo esbelta, ha elegido una modelo fuerte, empoderada, que como que da pelea. Y detrás de mí tengo las obras plásticas, de un artista sanjuanino también emergente, pero ya con sus años. Él pasó su infancia y adolescencia en un departamento de la provincia de San Juan, muy cerquita de la cordillera, muy cerquita de la montaña, que es Uyún. Entonces, de alguna manera, él evoca ese paisaje y esa libertad que te da ser niño y no tener horarios ni reuniones, y hace como una abstracción de ese paisaje y lo plasma en esas, como algunos trazos, pero que te das cuenta que es la cordillera sanjuanina. Desde que empezó sus estudios, se hizo muy fanático de la Escuela Uruguaya de Torres García. Esta parte como constructivista. ¿Y qué son estas? Avenida Gorlero y Calle 15, justito en la esquina. En las redes sociales nos encuentran en Instagram, Artify Argentina. Por supuesto en Facebook también. Y ahí cuando entren en el Instagram van a encontrar un link que te lleva al WhatsApp y a nuestros contactos. Y todos los días están. Todos los días hasta el fin de febrero. Y en marzo también vamos a abrir, ya quizá un poquito más espaciado de horario, pero vamos a estar acá. Así que todos los días de 10 a 13, de 18 a 23, acá estaremos.